De eso se trata, maestro. De que podamos ser pioneros, que podamos ser emprendedores. Las condiciones y la capacidad la tenemos. Y lo que falta en términos de capacitación, para eso estamos en este curso. Tu paciencia, tu liderazgo, tu perseverancia, tu creatividad, tu entusiasmo, tu motivación, tu tolerancia, son las características que te pedimos para ti, emprendedor. Porque si tú logras ser emprendedor, la gente con la que tú trabajas también. Mi nombre es Denis Ávila. Es un gusto para mí estar frente a ustedes y voy a contarles mi historia como empresario. La fortaleza de un emprendedor, yo creo que es la voluntad. Porque para cada cosa que uno quiera hacer, la voluntad es muy importante. Creo que es la fuerza necesaria que uno debe tener. Porque sin voluntad, nunca vas a tener un resultado perfecto. O por lo menos nunca vas a poder cumplir algo que iniciaste. Y para mí, me llena mucho de satisfacción el haber generado empleo para mi familia. Inicié con mi hermano y luego seguí trabajando con mis otros hermanos, primos, a que algunos, muchos les ha ayudado hasta estudiar, y eso es lo que más me llena esa situación, generar empleo para mi familia y para muchas personas más. Yo creo que eso nos compromete a tener realmente una actitud vigilante, sutil, de mayor compromiso con nuestra profesión ante todos los pasos que vamos y tenemos que dar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por toda la sociedad peruana en general. Y no hablo solo de Lima, colegas, hablo de las zonas amazónicas y las zonas andinas. Entonces, hay un reto importante aquí. Todos llegamos con mucho prerequisito, porque todos tenemos muchas ideas de todo esto que se está trabajando, de negocios, de producción, de marketing, o porque lo hemos vivido, o porque lo hemos leído, o porque lo escuchamos, o de repente hemos hecho algún curso previamente, o de repente hay alguno de ustedes que ya tiene su propio negocio. Yo les invito a que cuando empiecen, se permitan pasear su casa para poder recibir lo que viene. Y en pasear su casa les va a permitir poder después sacar lo mejor de lo que ahora llega y de lo que había. Porque ha habido espacio para que entre. Y eso es algo que solo lo pueden hacer ustedes. Solo les pido que se permitan disfrutar lo que hay, para que lo aprovechen al máximo. Y a partir de allí, ustedes lo mejoren para que lo puedan usar después con sus estudiantes. Ese es un pedido que, con todo cariño, los que estamos preparando esto, les estamos haciendo, para que se lo puedan disfrutar, se lo puedan gozar, lo puedan aprovechar al máximo. Y luego lo rompen, lo destrozan, lo arreglan, lo acomodan, lo recontra mejoran. Porque de eso estoy, repito, absolutamente segura. Cada uno de ustedes puede hacer un programa totalmente distinto al que van a ver y mil veces mejor. Y lo van a ir adaptando a cada una de las necesidades de sus propios estudiantes.